marzo del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País, asambleísta electa por Azuay. La mayoría legislativa, gobernabilidad y el anuncio de muerte cruzada, temas que vamos a analizar. También estará con nosotros Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos. La intención del voto para la segunda vuelta presidencial y cómo se distribuyen los votos de los otros candidatos que quedaron fuera de la contienda. Lo revisaremos. Hoy también estará en nuestros estudios Vilma Andrade, candidata asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, para conocer la posición de la IDE frente a la segunda vuelta presidencial, su actuación en el nuevo periodo legislativo también. Lo revisaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, un buen día para todos. A esta hora nos acompaña la socióloga Doris Solís, secretaria ejecutiva de Movimiento País y asambleísta electa por la provincia de Azuay. 74 asambleístas ha conseguido el oficialismo en esta elección y con esa mayoría tendrán el control del legislativo durante 4 años más. ¿Qué es lo que evidencia esta situación que no se pudo repetir en las presidenciales y por lo que deberá darse una segunda vuelta? Buenos días. Muy buenos días, Lenin, amigos televidentes, una buena mañana. Nosotros como Alianza País estamos muy satisfechos con los resultados alcanzados. El pueblo ecuatoriano nos ha dado un respaldo mayoritario para nuestra Asamblea Nacional. Tenemos efectivamente 74 asambleístas, lo cual nos da una mayoría absoluta. Hemos ganado ampliamente en la consulta popular, que es una consulta inédita, que le da al país un protagonismo mundial en una lucha justa, en una lucha contra la evasión fiscal a través de paraísos fiscales, que es algo que motiva en este momento a muchos países del mundo y a Naciones Unidas. Y también somos los grandes triunfadores de la primera vuelta con más de 1 millón. Destaco, Lenin, una diferencia muy importante, la mayor en los últimos procesos electorales de segunda vuelta. El hecho de contar con una mayoría absoluta hará que el bloque de país se cierre nuevamente al diálogo con otras organizaciones políticas y se intenten llevar los procesos únicamente desde la perspectiva de Movimiento País. Nunca nos hemos cerrado al diálogo, por el contrario, hemos convocado a esos grandes objetivos nacionales desde el trabajo de la legislatura. Nuestra propuesta es una legislatura constructiva, una asamblea que legisle a favor del pueblo ecuatoriano. En nuestra legislatura no se han generado leyes como el feriado bancario, ni leyes entre gallos y medianoche. Por el contrario, un proceso ampliamente participativo de socialización de decenas de leyes importantes para la vida de los ciudadanos. Y vamos por esa agenda legislativa, Lenin y amigos televidentes, para seguir construyendo más leyes en beneficio de la gente: Código de la Salud, Ley de Seguridad Social, nueva Ley de Turismo, Ley del Artesano, Ley de Gobierno Electrónico, todas aquellas leyes que sigan descendiendo el marco constitucional a favor del bien común. Nosotros no legislaremos a favor de grupos particulares, y a esa convocatoria de grandes objetivos de país están convocadas todas las fuerzas políticas. Sí, ok, perfecto. En esto, en el escenario de que Lenín Moreno gane la presidencia de la República, llevar adelante aquella agenda legislativa que ustedes han propuesto a la ciudadanía, pero si ocurriera lo contrario, ¿tienen una estrategia definida? ¿Qué tipo de oposición sería la que ustedes propondrían al país? La legislatura tiene un marco constitucional que guía su accionar. Nosotros como mayoría podemos y debemos impulsar siempre las leyes que acabo de señalar, aquellas leyes que precisamente sigan avanzando en los derechos sociales, económicos, políticos, en la soberanía. Desde esa perspectiva y de ese supuesto no consentido que usted señala, porque estamos seguros que el pueblo ecuatoriano apostará por el cambio verdadero, por profundizar este país de justicia social, de igualdad de oportunidades, de equidad, la Asamblea será igualmente mucho más importante para blindar esos derechos sociales. Aquí hay el candidato de la oposición, el candidato de la derecha, el señor Lasso, hablando ya de privatización de la salud, de la educación. El día de ayer el señor Celi en este mismo canal señalaba que en vez de becas tendremos créditos, en vez de derechos tendremos ciudadanos convertidos en clientes, zonas francas, en vez de salud pública de calidad, privatización de la educación.
Desde esa perspectiva, la Asamblea y el bloque mayoritario de Alianza País blindará esos derechos alcanzados por los ciudadanos en esta década para que no haya ningún retroceso en el bien común, en el interés general del país. Y sí, hay supuestos que unos consienten, otros no. Aquí analizamos escenarios, posibilidades. En ese supuesto de una presidencia de Guillermo Lasso, él también podría vetar estos proyectos que ustedes señalan, van a blindar y en esta ocasión no cuentan con una mayoría calificada que les permita insistir en aquello que pudieran aprobar en la Asamblea. También estarían atados de manos. Yo le invito a pensar en el supuesto de que Lenín Moreno, el candidato del pueblo, construya y pueda seguir impulsando el conjunto de programas que construyan, por ejemplo, la superación definitiva de la pobreza extrema. Creo que es el escenario más realista. Las encuestas serias que están haciéndose, estamos preparados. Y la propia ley y constitución, por supuesto, prevé mecanismos que espero no se den en el país de obstrucción a las políticas del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano siempre tiene el recurso de sus asambleístas, de sus líderes locales y, por supuesto, de su organización y movilización para defender los intereses, sobre todo del bien común. En ese sentido, yo creo que el escenario más probable para el país es continuar en un trabajo colaborativo bajo planteamientos y objetivos de país, objetivos de desarrollo. El modelo que nos plantea la Constitución, que no es el modelo del Estado mercado ni del Estado empresa, es el modelo del Estado como institución al servicio del buen común, el Estado redistribuidor, el Estado que garantiza servicios básicos como derecho para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y nuestra confianza está justamente centrada en esa madurez del pueblo ecuatoriano. Si obtuvimos ya 1 millón de votos de diferencia, es claro el indicador, Lenin, de que el supuesto que usted me pone no es el supuesto más posible. El supuesto más posible y real es el triunfo de Lenín Moreno y de la Revolución Ciudadana este próximo 2 de abril. Y para nosotros esta segunda vuelta es una enorme oportunidad para mostrar con nitidez al pueblo ecuatoriano esa gran diferencia entre líderes y entre modelos y propuestas de desarrollo de Estado y de sociedad. Un 32.5% de la población no escogió ninguna de las dos opciones que han pasado a la segunda vuelta y tendrán que decantarse por las opciones que han quedado sobre la mesa. ¿Qué importancia tiene para ustedes ese pronunciamiento popular que podría, sí, decantarse a favor de Lenín Moreno, pero también podría darse la situación contraria? Por supuesto, este es un nuevo proceso electoral en esta segunda vuelta. El pueblo ecuatoriano tiene que discernir con claridad entre Lenín Moreno, que tiene como carta de presentación una vida al servicio del bien común, al servicio de los demás, que tiene como carta de presentación la misión Manuel Espejo, la inclusión, la justicia social, precisamente para los más desprotegidos, y aquel candidato, el candidato banquero Lasso, que tiene como su hoja de vida, lamentablemente, la vinculación al feriado bancario, el constante trabajo solamente por sus intereses particulares, que ya se evidencian también en su propuesta, una propuesta que busca convertir a los ciudadanos con derechos en clientes, que busca convertir el Estado en una empresa y, por supuesto, claramente el servicio a pequeños grupos de interés. No lo digo yo. Lo ha dicho Cintia Viteri, lo ha dicho Nebot, lo ha dicho Bucaram, lo ha dicho cada uno de estos líderes opositores, candidato menos, del desempleo, candidato de del feriado bancario. Ahora, ¿de dónde sacan ustedes la relación de Guillermo Lasso con el feriado bancario? Se lo pregunto porque la comisión que constituyó este gobierno para analizar precisamente lo que había ocurrido en ese feriado no determinó ninguna responsabilidad de Guillermo Lasso. Y en ese momento, cuando no se determinó aquella responsabilidad, ninguno de ustedes dijo nada. Ni Lenín Moreno, que era vicepresidente. Siempre lo hemos dicho. Y la participación es una doble dirección. Como funcionario público del gobierno de Maguad, no un funcionario cualquiera, un pero superministro. Y por otro lado, de Maguad en su gobierno, pues y los han acogido. Allí si ha estado Natalie Celia, ha estado Juan Falcón, ha estado un montón de gente, ¿no? No han participado en ninguna de estas decisiones. Déjeme terminar, por favor, la pregunta que usted me señala. Y por otro lado, como beneficiario de ese criminal feriado bancario,
desde el cual con el Banco de Guayaquil precisamente negoció los certificados de depósitos reprogramados, los famosos CDR, a 40 o 50% menos para aquellos ciudadanos que requerían sus ahorros incluso de manera desesperada. Precisamente Guillermo Lasso en este proceso electoral de segunda vuelta tendrá que explicarle al país esa participación y ese enriquecimiento que puede estar protegido por las leyes de ese momento, pero es inmoral y antiético para el país y por lo tanto devela, como lo ha dicho algún líder político, el verdadero Guillermo. Frente al verdadero Guillermo tenemos un líder y una propuesta que es absolutamente consistente, que es una propuesta de diálogo, de unidad de país y de coherencia con las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Doris, yo quisiera invitarla ahora a escuchar al candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, quien les ha hecho una invitación. Yo creo que también en Alianza País hay gente seria, hay gente respetable, hay buenas personas con las que tendremos que conversar, debatir, discutir y llegar a acuerdos, sin duda alguna. Eso es democracia. ¿Están dispuestos a ello, a dialogar con la oposición? Los acuerdos en política se hacen sobre objetivos concretos. Nuestros objetivos son los del país, los del pueblo ecuatoriano. Hay grandes consensos que el Ecuador debería tener: erradicar la pobreza extrema, garantizar salarios dignos, evitar la precarización del trabajo, suprimir todas las condiciones que todavía nos hacen un país subdesarrollado, erradicar la desnutrición infantil, erradicar la muerte materna, la violencia contra las mujeres. Toda esta agenda es una agenda que nos convoca y, por supuesto, sobre ello, sobre los intereses del bien común, no sobre los intereses particulares y de grupo, siempre estaremos dispuestos a conversar. Y es más, proponemos ese gran consenso, pero el consenso no puede ser una palabra vacía, no es un cheque en blanco. El consenso se construye sobre los objetivos del país y la propuesta de Alianza País al señor Lasso y a todas las fuerzas de oposición es ni un retroceso de lo logrado en esta década, los intereses del pueblo primero. Quisiera invitarla ahora a escuchar la declaración que diera el presidente de la República, el pronunciamiento que él emitió en un conversatorio con representantes de los medios de comunicación internacionales acreditados en el país, en donde advierte o amenaza con una muerte cruzada. Escuchámoslo. Si gana la oposición, empieza a perseguirnos, quiere destrozar todo lo ganado. Bueno, existe la figura de muerte cruzada, tenemos mayoría en la Asamblea. Y en un año nos podríamos ver de nuevo aquí. Así que la mejor manera de tenerme lejos un tiempo es que se porten bien. Se portan mal, me les presento y los vuelvo a derrotar. Desde el legislativo solo cabe la muerte cruzada si se destituye al presidente. ¿Es eso lo que le están proponiendo al país, destituir al presidente si no es de su tienda política? Quiero rescatar, desgraciadamente no está toda la entrevista, pero la frase más importante de lo que usted acaba de pasar o el canal acaba de pasar, que es: si se destroza lo alcanzado. Nosotros estamos aquí para defender esos derechos básicos que ha conquistado el país, que han conquistado los ciudadanos de a pie, aquellos excluidos de toda la administración anterior de la partidocracia: salud pública de calidad, educación para todos, salarios básicos dignos para todas y todos los trabajadores del país, más seguridad social para las amas de casa, para todas las familias ecuatorianas. Todo ello que constituye la década ganada, que ha querido ser satanizado como populismo, como excesivo gasto social o excesivo gasto público, es nuestra razón de ser. La razón de ser de Alianza País es la lucha por el bien común, por un país de justicia, donde cada ciudadano cuente, donde cada ciudadano tenga un piso básico de derechos sociales. Esperamos no llegar a ninguna situación de obstrucción. Pero estos mecanismos están en la Constitución precisamente para proteger los derechos del pueblo ecuatoriano y es a lo que ha hecho alusión el presidente de la República. Eso lucharemos es portarse con bien. Todos los mecanismos institucionales. Portarse bien es proteger los derechos del pueblo ecuatoriano, no a querer arrasar con los derechos alcanzados en una década donde tenemos, Lenin, otro país. Usted no me puede negar que este no es el país de la desesperanza. Este es el país de la igualdad de oportunidades, este es el país donde los niños y jóvenes del país sueñan en grande, sueñan con las mejores becas en las universidades del mundo, sueñan con concretar todas sus capacidades. No es el país del 2006, del feriado bancario, de los migrantes que por millones salieron de este
Ecuador y que hoy, precisamente el 8 de marzo, vamos a recordar porque esas lecciones deben no olvidarse en el Ecuador de hoy. Ustedes se mantienen la marcha para el 8 de marzo, la convocatoria. Así es. Muchas gracias. Por supuesto que sí, por las mujeres y por nuestros migrantes. Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País, asambleísta electa por la provincia de La Suay. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Tiempo de ir a una pausa con ustedes. Cuando regresemos estará Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatus, para revisar la intención del voto para la segunda vuelta presidencial, los indecisos, los votos de los que sufragaron por otros candidatos. Al regresar, quédese usted en nuestra sintonía. Hoy en nuestro de estudios, Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatus. Bienvenido a Contacto Directo. Mucho gusto. Buenos días a todo el país. Buenos días. Después del trabajo que hizo Sedatus para la primera vuelta con el exit poll de esta encuesta directa a boca de urna, para segunda vuelta ya están haciendo las encuestas sobre la intención de voto. Pero antes de ir a eso, sería bueno recordar, una vez que ya se conocieron también los resultados del CNE con el 100% de las actas escrutadas, ¿cuál fue el índice de precisión y los resultados que dieron ustedes en el exit poll versus los del Consejo Nacional Electoral? Muy bien. Sí, nuestro trabajo, el exit poll que se hizo pues, en el país con 34 mil entrevistas en las 23 provincias de todo el país, tuvimos un nivel de precisión del 99.03%. Ese fue el índice de precisión, 99.03%. Y pues porque alcanzamos un error cuando revisamos las cifras de cada uno de los 8 binomios, tenemos pues que justamente, y aquí está un cálculo muy sencillo, que sea utilizando una fórmula muy sencilla, se llega a un error del 0.97%, lo cual nos da el 99.03% de precisión. Ahora, los resultados del exit poll a las 5 de la tarde, que lo transmitimos aquí en Ecuavisa, fueron, refiriéndonos a los dos primeros candidatos, Lenín Moreno con el 39.4% y Guillermo Lasso con el 30.5%. El CNE, ya después con el 100% de las actas escrutadas, tenemos ahí un cuadro comparativo en sus pantallas, pues cerró en ese 39.28 Lasso. Esas cifras fueron las más precisas, hay que decirlo, porque el propio presidente reconocía que hubo cuatro otras encuestas, excepto ustedes, esas otras que le daban al gobierno el triunfo en primera vuelta, otras como Market ubicaban a Cintia Viteri por encima incluso de Guillermo Lasso. Alianza País, de hecho, estaba festejando ya ese día la primera vuelta y ahí veíamos un tuit del presidente ese mismo día, el día de las elecciones, en que daba un resultado que Lenín Moreno sobrepasaba el requisito del 40% para una primera vuelta. ¿Qué hizo Sedatus, a diferencia de otras encuestadoras, para que haya este mejor índice de precisión? Este es un trabajo que tiene que hacerse no solamente el día de la elección. Es un trabajo que se viene haciendo desde varias semanas atrás, con el entrenamiento directo de las personas que van a tomar la información, con el diseño matemático, estadístico matemático más preciso, capaz de que el resultado del día domingo se vuelve simplemente una ratificación de las tendencias que se vienen observando a lo largo de todo el periodo, en este caso de la primera vuelta. Si nosotros vemos, por ejemplo, las encuestas, cómo se iban reproduciendo, es sumamente interesante ver que a lo largo de todo, de todas las encuestas, siempre estaba el candidato Moreno en primer lugar, pero con espacios que después se acercaron tremendamente al día de las elecciones. Lo mismo el segundo lugar, siempre Lenín Moreno, si bien en los últimos días es cuando se observó que los indecisos, que como nunca estaban en más del 30%, iban tomando pues ya una posición. Eso pasaba ya en los últimos días. Ahora, para la segunda vuelta, ya han hecho una encuesta el 23 y el 24 de febrero. Eso fue a escala nacional, y hay que aclarar eso porque hay encuestas que están publicando, haciendo publicaciones en base a sondeos específicas de ciertas ciudades. Sí, exactamente. Esta encuesta que se hizo entre el 23 y 24
de febrero, nosotros podemos ver que toma en cuenta todo el país. Es una encuesta que se hizo en 23 localidades de las diferentes provincias, ¿no? Copa todo el país. Es una encuesta que es para... se toma la entrevista a 2.862 electores, selección probabilística, selección que se hace de los electores de 16 años en adelante, y con un margen de error de más o menos 3.4%, y un 95% de confianza. Ahora, con eso, claro, revisemos los resultados de la encuesta. La pregunta fue si ahora serían las elecciones de segunda vuelta, ¿por quién votaría usted para presidente de la República? En los votos totales, primero, ¿cuáles fueron los resultados? Sí, no sé si tendría una brevísima explicación anterior, porque se le dice, usted ya decidió para quién... ¿Por quién va a votar el 2 de abril? Uh-huh. Entonces vemos que el comportamiento actual de los ciudadanos es diferente al que tenía antes de la primera vuelta. Esta es la línea de la decisión. 53% en diciembre, 64% ya en el mes de febrero, a comienzos de febrero, e incluso antes del día de la votación, el 18% estaba indeciso. Ahora vemos que el 81% de la población ya ha tomado una decisión, con lo cual hay un 19% de indecisos. Esto entonces pone al panorama de la segunda vuelta en una forma tal de que ya las personas han tomado una decisión, más de aquella decisión que la tomaron antes. Ok, estamos viendo en pantalla los resultados con votos totales. Bien, ahora, eso cuando le preguntamos nosotros, ¿y si ya decidió usted por quién es lo que va a votar? Y tenemos que, en primer lugar, se presenta quien va a votar es por el candidato Lasso. Lasso recibe en esta ocasión, con votos totales, o sea, incluyendo los nulos y blancos, tiene el 44.8%. Y Lenín Moreno, nuevamente digo, con votos totales, el 41.2%. Y el 14% dice que va a votar nulo o blanco. Ahora, ese nulo y blanco es importante, sí, porque considerando los votos válidos, en cambio, que ignora ese porcentaje de votos nulos y blancos, ¿cuáles son los resultados en cambio? Sí. Entonces, si tenemos ya la estimación de resultados con votos válidos, esto es, haciendo de que solamente la votación por un candidato es lo que se contabiliza y no los nulos y blancos, al 24 de febrero Guillermo Lasso tendría 52.1% y Lenín Moreno 47.9%. Ahora, para ir cerrando, si me permite, encuesta, Ángel Polibio, escuchábamos más temprano a Doris Solís, la secretaria ejecutiva de Alianza País, asambleísta electa, decir, bueno, en la primera vuelta lo que vimos es que el candidato Moreno tuvo casi 1 millón de votos más que el candidato en segundo lugar, que fue Guillermo Lasso, y eso podría dar a entender que para una segunda vuelta hubiera una proyección de triunfo más bien para el candidato Moreno. Pero ustedes hicieron un comparativo de los votos de Alianza País para presidente de la República desde el 2006, pero también de qué pasa con la intención de voto, que es a ese cuadro al que me quiero referir, de aquellos candidatos que no votaron ni por Guillermo Lasso, ni por Lenín Moreno, sino por los restantes candidatos, los 6 otros candidatos, y qué pasa con ellos ya para una segunda vuelta. Sí, muy bien. Justamente les preguntamos nosotros a la población, ¿por quién votó?
Y en esa encuesta, los resultados son, tienen un error incluso menor al 1%, ya posterior a la elección, de la estructura real de cómo se dio la votación por candidato. O sea, la encuesta demuestra una consistencia muy alta. Y le preguntamos a cada uno de los candidatos que votó por, vamos a decir, los que votaron por Suquilanda, ¿cómo van ustedes a votar? Dice, redondeando, 58% dice que votará por Lasso y 24% por Moreno. O sea, la mayor parte votará por Lasso. Espinel, 44% dice que votará por Lasso y 34% por Moreno. Con un 18% dice que va a anular su voto y un 4% que no sabe, todavía no sabe. De quienes votaron por Cintia Viteri, el 69% dice que votará por Lasso, 13% por Moreno, y hay alrededor de un 18% que dice que anulará el voto, votará en blanco, todavía no sabe. Los de Bucarán también, 59% por Lasso, 7% por Moreno, y hay un 33% que todavía tiene que tomar una decisión. De los que votaron por Paco Moncayo, 44%, redondeando, dice que votarán por Lasso, 23% por Moreno, y alrededor de un 32% todavía tienen que tomar una decisión al respecto. Pesantes, los que votaron por Pesantes, 48% Lasso, 12% Moreno y alrededor de un 39% que todavía tienen que tomar una decisión al respecto. Esos son algunos de los resultados que presenta la encuestadora Cedatos hoy en contacto directo con nosotros, Ángel Polibio Córdoba, el presidente ejecutivo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con todo gusto. A usted, 7:31, nos tenemos que ir a una pausa. Al regresar, ya está en nuestros estudios Vilma Andrade, la candidata asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. Vamos a revisar la posición de la IDE para la segunda vuelta. Quédese usted en nuestra sintonía. A esta hora nos acompaña Vilma Andrade, candidata asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. Vilma, buenos días. Buenos días, Lenin. Siempre a la orden. Tres legisladores obtuvo la Izquierda Democrática en los comicios del pasado 19 de febrero y uno más en alianza con Pachakutik. Los resultados no fueron los esperados. Bueno, así es. Nosotros asumimos definitivamente, como somos democráticos, que esos son los resultados, no fueron adversos. Pero también hay que tomar en consideración que el partido Izquierda Democrática recobra su vida jurídica apenas hace un poco más de 4 meses. Y en ese espacio nosotros tuvimos que conformar las listas provinciales a nivel nacional y las circunscripciones internacionales. Si bien los resultados, sobre todo en el apoyo que nosotros le dábamos a Paco Moncayo, no se vio efectivo con lo que aspirábamos que llegue a la segunda vuelta y sea el próximo presidente de la República, porque sus propuestas eran absolutamente serias, realizables, pero más pesó las propuestas demagógicas, las propuestas que realmente van a generar frustración en los ecuatorianos, que al final de la campaña vieron un baratillo de ofertas, un baratillo de ofrecimientos respecto a posibilidades de llegar a la presidencia los dos candidatos que ahora están terciando para la segunda vuelta. El presidente de la República ha señalado que la izquierda traicionó a Paco Moncayo, que el Acuerdo Nacional por el Cambio no funcionó y que esto se evidencia en algunos lugares donde Pachakutik obtiene una votación alta para asambleístas y no ocurre de la misma manera con el candidato que supuestamente respaldaban para la presidencia. ¿Concuerdan ustedes con ese análisis? En parte sí, porque hay que reconocer también que Pachakutik estaba fraccionado, o sea, ya había definitivamente varias visiones, inclusive algunos apoyando al propio gobierno, en otros casos ya se habían direccionado a otras candidaturas, no estaba unificado totalmente el movimiento Pachakutik. Entonces, esos resultados reflejan también de alguna manera esa división interna que mantiene esa organización. En función de lo ocurrido, ¿cuál es la postura que ustedes como Izquierda Democrática van a tomar de cara a la segunda vuelta? Primero señalar que nosotros hicimos un planteamiento público.
para decirle al CNE que tiene que permitir que la voluntad popular sea impuesta y que vayamos a una segunda vuelta, que ya se veía, se preveía eso, los resultados, y estuvieron muchos de los compañeros defendiendo precisamente ese proceso democrático en las calles. Sin embargo, nosotros ahora que estamos de cara a la segunda vuelta, señalamos lo que hemos venido en todo el proceso electoral evidenciando. Nosotros, quizás un elemento diferenciador que lo voy a señalar ahora a los ecuatorianos, es el manejo del gobierno a la seguridad social. No le paga el 40% de fondo de pensiones, de un simple reglamento eliminó el 2.500 millones de deuda consolidada al Seguro Social, 8.500 millones en inversiones soportadas con bonos del Estado. Ese manejo que creen que el Seguro Social es una entidad adscrita es absurdo. Nosotros hemos hablado de la recuperación de la autonomía del Seguro Social, pero tampoco coincidimos con postulados como los que mantiene Guillermo Lasso de ir a eliminar a la solidaridad como el elemento fundamental de la seguridad social. Eso es un paso a la privatización. Entonces, dos concepciones diferentes en ese hecho concreto, pero en definitiva, si revisamos las propuestas, nosotros hemos dicho, no estamos de acuerdo con el continuismo, un modelo concentrador, autoritario y que frente a la corrupción no ha señalado nada claro para dejar esclarecer a los ecuatorianos respecto a los hechos de corrupción denunciados. Pero también el otra visión es conservadora, ultraderechista, que también concibe definitivamente al mercado sobre el individuo. Entonces, esas son las dos visiones a las que nos encontramos. ¿La izquierda democrática en una suerte de limbo político? No, mire, nosotros vamos a analizar profundamente, vamos a tomar las decisiones democráticamente. Tendremos nuestro Consejo Ejecutivo Nacional, en el cual están representados todos los presidentes provinciales, ellos también a su vez han tomado resoluciones en las diferentes provincias, y tendremos pues una postura democrática, pero que sea además analizada a nivel nacional. Yo quiero invitarla a escuchar ahora algunos criterios que han sido expuestos por el general Paco Moncayo. El ex candidato presidencial por la Izquierda Democrática y el Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, arremetió contra el correísmo durante una entrevista radial. Pero la verdad es que yo no puedo apoyar a un gobierno como el de Correa, un gobierno inepto, irresponsable. Luego, mediante su cuenta de Twitter, marcó distancia del presidenciable del oficialismo de cara a la segunda vuelta electoral. Insisto, jamás voy a apoyar a un sistema corrupto y corruptor como el del actual gobierno. Nunca apoyaría a Lenín Moreno. Moreno no ganará la segunda vuelta y lo saben. Necesitamos un acuerdo serio para devolverle la democracia al Ecuador. Propongo a Guillermo Lasso un gran diálogo nacional para recuperar la democracia sin volver al pasado. ¿Un diálogo en qué condiciones? Ayer Guillermo Lasso señalaba, por ejemplo, que estaba dispuesto, que está dispuesto a ampliar su plan de gobierno a algunas de las propuestas de sus ex contendores. ¿Aquello a ustedes les resulta coherente? Bueno, me parece que es adecuado para las dos candidaturas que puedan revisar. Nuestro plan de gobierno fue el más serio, el más integral, el que reconoce realmente todas las áreas, pero señalar también que las posiciones de Paco Moncayo los hemos coincidido. Nosotros también hemos luchado, inclusive hicimos un evento en la Plaza Grande para evidenciar la indignación que sentimos los ecuatorianos frente a la corrupción. Hicimos una limpieza de la Plaza Grande, pusimos hasta trampas para ratas, porque lo que queríamos es señalar precisamente que no hay coincidencias. Sin embargo, estas decisiones que ustedes conocen en el Acuerdo Nacional por el Cambio, se tomó una postura, y es que cada organización política pueda tomar sus decisiones democráticamente. Paco Moncayo, ustedes saben, no es afiliado a la Izquierda Democrática, y los planteamientos que los está haciendo es en definitiva a nivel personal. Muchos los coincidimos, lo hemos trabajado en la misma manera, pero sí señalamos que en esta posición, ya de cara a la segunda vuelta, será una decisión democrática en la que participen todos quienes integran el Consejo Nacional. ¿Y la conducta de los legisladores de la Izquierda Democrática en la próxima asamblea cuál va a ser? ¿Votarán con el oficialismo cuando encuentren coincidencias allí y cuando no votarán con la oposición?
Nuestra posición siempre va a ser de diálogo. Nosotros aspiramos que nuestras propuestas, que han sido absolutamente claras y que sobre todo van enfocadas a la lucha contra la corrupción, tengan el apoyo. Yo creo que a la situación a la que hemos llegado es precisamente porque Alianza País, esa avasalladora asamblea, no supo escuchar, no hay una representación tampoco minoritaria, y a lo que hemos llegado es solamente a tener una posición oficialista. Aspiro yo que aún ahora, teniendo como conservan una mayoría, sepan aquilatar también los planteamientos de otros hechos por otras bancadas. Nosotros hemos dicho, vamos con dos propuestas concretas para luchar contra la corrupción. Gobierno de honestos. Esto es una reforma a la LOSEP, que aquel funcionario corrupto que ha actuado inescrupulosamente en un gobierno no pueda volver a ser funcionario de ningún gobierno. Eso esperamos que apoye todas las bancadas. Igualmente, informante cívico, da la posibilidad de que un ciudadano que quiera colaborar con la justicia pueda hacer una delación, ser inimputable en el proceso, inclusive mantenerse su reserva, no ser parte del proceso y de esa manera conocer a los peces gordos de la corrupción. Ahí vamos a evidenciar si son las bancadas, en este caso de Alianza País, que quiere luchar contra la corrupción, que apoye propuestas como las nuestras, que definitivamente van enfocadas a ese aspecto. Pero además tenemos otras propuestas muy importantes, como es la reforma a la ley de turismo, que necesita una visión diferente, moderna. Es más de 10 años que la normativa no ha sido revisada. Entonces ahí, lógicamente, un cuerpo colegiado hay que llegar a acuerdos. Vilma Andrade, candidata asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Lenín. Buen día. Buen día. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Lenín. Será hasta entonces. Un buen día para todos. Buenos días.